En este momento nos encontramos cerca al grifo Zucchetti, aquí en la avenida Mercedes de Cochea, donde un incendio se está pues llevando a cabo en el interior de una vivienda. Y sabemos los pormenores, este incendio se está dando pues en lo que es el segundo o tercer piso. Vamos a subir, si es que no nos cae algo de agua. Bueno, felizmente aquí ya casi está controlado. Hay un perro que se encuentra aquí. Bueno, prácticamente ya no han logrado controlar, pero aún toda la parte del techo de este segundo piso lo han incinerado por completo. La madera del toque, lo que se la mude, ¿no? Y de esa caña, uno está para cualquier cosa, se la tome y se prende. No hay más cosas ahí en su dormitorio que... Un cortocircuito, sí, amigo. No fijo, porque usted no tenía nada prendido, ahí no hay cocina, no, nada. Nada. ¿Qué funcionaba ahí? ¿Un depósito? No, acá solamente iba a hacer un baño, pues, y las cosas lo abandonaba ahí, las maderas. Bien, bueno, daños materiales, menos mal. ¿Usted dónde se encontraba esa hora? Yo había salido con mi moto. ¿Y le avisaron? Sí. Bien, correcto. También tenemos a la Policía Nacional, quien está apoyando, y los amigos, los bomberos, pues, que han logrado controlar, sofocar este incendio.